Para el queque de arroz con leche necesitamos 2 tazas de harina de avena, 2 tacitas de harina de arroz, 4 huevos, 1 lata de leche condensada, 1 taza de leche de arroz y 1 cucharada de canela, más 3 cucharaditas de polvo de hornear. ¿Hay leche de arroz? Sí, la leche de arroz nosotros la podemos preparar directamente en casa. Se puede utilizar, sino también si desean leche de avena, ¿no? O la leche normal, ¿no? Es para darle un poquito más de sabor al arroz en el queque de arroz con leche. ¿Leche de arroz? Se pone a remojar la lechecita, que pase una noche entera, el arroz con agua, que pase la noche entera y vaya soltando un poquito su harinita. Y eso, vamos a ir preparando mientras tanto, mientras le voy explicando. Okay. Porque el primer paso... Luego la licuo y lo cuelo seguramente. Ajá, coladito. Ya, vamos a empezar. No hay que rendir ningún grano. No, para nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a batir nuestros huevitos. Tienen okay, que... Lo vamos a colocar para este lado. Ahí. ¿Se vea? Ahí. ¿Ah? Ahí. ¿Qué estás diciendo? ¿Para qué sacan la tierra si no saben utilizarla? Para que no. Ajá, no, pues ahora aprenda. Siempre pues. me lanza sus mañas, Ale. Ya, mire, pues, mire, señora, en casa. Pero yo veo una luz que está alumbrando acá. Él de ahí tiene un control remoto acá debajo y así la apaga. Hay que apretar un botón. No, ahí. Ya está. Mire cómo voy ríe, ahí, no cómo disfruta. Solo, porque no quiero que me la arruinen. Yo, mira, yo no es que hay mucha tecnología mal para ustedes. Entre dos no podemos. Ahí, ¿ves? Ya ay, que pasado, lo pusiste ya mal. Ahí sí. No, es Alejandro que la deja así. Con cuidado, ¿no? Porque cuesta caro. Ya. Es que tiene un sensor, dice ahí. Ajá, él si debajo tiene su control no, y ahí lo tiene, lo apaga y enciende. Bueno, ya lanzamos ahí solamente huevo y yema. Sí, y ahora van a ver lo fácil que es esto de acá. Vamos a mezclar nuestras dos harinas. Si ustedes desean, pueden, vamos a utilizar avena instantánea, ¿ya? Si utilizan la avena, la otra, la que necesita cocción, yo les sugiero que la procesen un poquito, ¿ya? Que la procesen un poquito para que sea más fácil al momento de cocinarse. Esta es nuestra harina de arroz, la harina que conseguimos en cualquier mercado, que es con la que hacemos el pan de arroz, esa misma. ¿Cómo molemos el arrocito? También. Aquí le colocamos el polvo de hornear. Este queque no va a tener quizás la misma esponjosidad que un queque que sea a base de harina refinada, ¿ya? Porque no va a tener ese mismo gluten para poder desarrollarse y elevar, ¿ya? Pero el sabor se siente muy, muy rico, es algo diferente, ¿ya? Le ponemos la canelita, que es característico de un arroz con leche. Todo esto lo podemos hacer así con la mano directamente. Y bueno, siempre es bueno comer algún otro tipo de harina que no estar utilizando, ¿no? Harina, ya que la tenemos todo el tiempo. Hay gente que también le hace daño, ¿no? La harina refinada y puede comer con arroz. Así mismo. Aquí tenemos ya esta, también yo le puse un poquito de canela, me gusta que tenga... Mucha canela. Sí, que tenga ese saborcito. Queque cinnamon roll, todo. Sí, así me estaba haciendo Mario mientras estaba dándose una vuelta, probando el quequecito. Y le ponemos la leche condensada. Si ustedes desean, en vez de la leche condensada, pueden optar por azúcar morena. O pueden endulzarlo un poquito más si les gusta dulce. Con la... ¿Sabes qué rico? Saborcito, sobre todo. De la leche condensada, ¿no? Sí. Ya, queda así esto. Okay. Y esto, por último, ya tiene que fumar, ¿no? Ya está. Que detenga, que vea a Ale, ve, está ahí. Atento, ¿no? No tenés el botoncito. Ya, ahí todo estamos haciendo paso a paso como debe ser. ¿Nada se ha roto? Nada se ha roto por el momento. Ahora nuestros huevitos. Ya están así, que tienen que espumar. Y esto lo vamos a ir mezclando mientras... Sí. Bueno, esto acá lo engrasamos un poquito. No fue más, entonces repetimos, mezclamos todos los ingredientes secos y después integramos nuestros huevitos batidos. Ahora aquí ya tenemos nuestra mezcla y colocamos sobre nuestro molde que está enmantecado y enharinado con un horno precalentado a 180 grados. El tiempo de cocción es el que es un poquito más que los demás queques. ¿Cuánto? Está entre 45 minutos a una hora, dependiendo... ¿Como la ranga? Sí, tarda un poquito más. Casi hemos retirado del horno. Yo les sugiero un consejito que pueden hacer es pasarle un poquito de leche evaporada con canela cuando está un caliente y dejarlo así que absorba. Ya nosotros ahora vamos a retirar automáticamente, nomás así. Así lo vamos a desmoldar rápidamente.
Ya como les dije, ustedes, eso es un tip para que quede más humedito nuestro cake. Y en luego, este caso, no lo estamos haciendo el paso. No lo estamos haciendo este pasito, ya. Pero eso para que ustedes en casa lo puedan hacer, porque tiene que tomar un tiempo en que agarre el saborcito y el juguito ya. Penetre bien al cake. ¿Qué le ya. Estamos poniendo ahora? Ahora le estoy poniendo un ganache de chocolate blanco. Pueden ustedes colocarle, si no desean, leche condensada. Y esto es a gusto, ¿no? Ya decoramos sencillamente con las frutas que nosotros qué lindo deseemos. Eso. Y no sería más. ¿Vieron qué sencillo? Prácticamente son dos pasos, ¿no?